Nos encontramos aquí en Deportivo Irán con los chicos de Rivadavia. Se van a ir presentando y dejando el saludo mientras esperamos para que lleguen los árbitros para jugar. Nombre y apellido, señor. Juan Gaspareto. ¿A quién dejamos el saludito, Juan? A mi mamá y mi papá. Y a mi hermano. Muchas gracias por acá, señor. ¿Su nombre y apellido? Elías Venegas. Un saludo para mi papá y mi mamá. Bien, por acá, señor. ¿Su nombre y apellido? Yo soy Alejandro Nolé. Alejandro, ¿a quién dejamos el saludito? A mi familia y a mis amigos. Bien, por acá, señor. ¿Su nombre y apellido? ¿Qué? ¿Su nombre y apellido? Videla, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿a quién dejamos el saludito? A mi mamá y a mi papá. Bien, por acá. ¿Su nombre y apellido, señor? Alexis Sabrina. Alexis, ¿a quién dejamos el saludito? A mi mamá y a mi papá. Bien, por acá. ¿Su nombre y apellido, señor? Fabricio Banaldi. Fabricio, ¿a quién dejamos el saludito? A mi papá y a mi mamá. Bien, por acá, señor. ¿Su nombre y apellido, señor? Lucas Petrone. Lucas, ¿a quién dejamos el saludito? A mi mamá y mi papá. Bien, por acá, señor. ¿Su nombre y apellido? Santiago Leones. Santiago, ¿a quién dejamos el saludito? A toda mi familia y mi hermana. Bien, por acá, señor. ¿Su nombre y apellido? Leonel Don Giovanni. Leonel, ¿a quién dejamos el saludito? A mi mamá y a mi papá. Bien, por acá, señor. ¿Su nombre y apellido? Matías Videla. ¿A quién dejamos el saludito, Matías? A mi familia. ¿Su nombre y apellido? Ignacio Guaracio. Ignacio, ¿a quién dejamos un saludito? A mi mamá y a mi papá. Por acá. Vamos, por acá, señor. ¿Su nombre y apellido? No, ya lo dije. ¿Ya estamos por acá? ¿Estamos? ¿Estamos todos? www.guveninmobiliaria.com.ar Guven Inmobiliaria. Garantía de buenos negocios. Nos encontramos en el Deportivo Belgrano. Bueno, estamos esperando para que arranque esta categoría sus 13. Nombre y apellido, señor. Lino Castellano. Bueno, Nino, ¿a quién dejamos el saludito? Para mi mamá y para mi familia. Bueno, por acá, ¿su nombre, señor? Tomás Peiretti. ¿A quién dejamos el saludito? Familia. Bien, por acá, señor. ¿Su nombre y apellido? Lorenzo Piana. Lorenzo, ¿a quién dejamos el saludito? A toda mi familia. Bien, venga por acá. ¿Su nombre y apellido? Bruno Piano. Bruno, ¿a quién dejamos el saludito? A toda mi familia y mi amigo. Bien. ¿Nombre y apellido? Nicolás Caballo. ¿A quién dejamos el saludito? A mi familia y a mi amigo. www.guveninmobiliaria.com.ar Guven Inmobiliaria. Garantía de buenos negocios. Nos encontramos aquí en el Deportivo Belgrano. Estamos con Franco Verá, técnico de la formativa de Rivadavia Río Primero. Bueno, esperando para el inicio. Bueno, Franco, un poco para conocerte, contanos un poquito esta nueva experiencia que ya hace tiempo que arrancaste. ¿Cómo te estás yendo aquí en Rivadavia? Bueno, la verdad con muchos chicos cada vez que venís por acá. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo andas? Buenas noches. Sí, es mi primer año en la formativa. Un comienzo bueno, se armó una comisión de chicos, de jóvenes, más que todo los que jugamos en primera. Y trabajando duro, juntando chicos, haciéndonos fuertes en la formativa para, bueno, ir de a poquito limando ese diamante que queremos llegar todos a primera, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Franco, contanos un poquito, ¿con cuántos chicos estás contando en este momento, más o menos aproximadamente? Y empezando desde Mosquito hasta Sub-13 que tengo yo, tengo alrededor de 75 a 80 chicos. ¿Y arrancaste con cuánto? Y arranqué con 50, 40. Fue un trabajo de salir de escuela por escuela, papá por papá, volvieron muchos chicos que antes habían dejado. Buscando, porque en realidad el pueblo está lleno de chicos, solamente que hay que salir a buscarlo nada más. Bueno, eso significa la gran confianza que tiene el club hacia vos, el gran trabajo que viene haciendo, se nota, el gran trabajo en inferior y también eso se refleja en primera división. Así es, venimos trabajando parejo con Maxi. Yo voy a hacer mi primer año, Maxi me ayuda, me da un par de consejos que siempre suma y sirve para el objetivo de todo, que es jugar para los chicos y bueno, para los
para las categorías más grandes, que tengamos un buen campeonato todos los años. Franco, para cerrar, ¿qué pasó? ¿No llegaron los árbitros? Que no sé, la verdad, hace una horita y media que lo estamos esperando. Bueno, espero que se pueda jugar y no sea por ahí en vano este viaje. Desearte lo mejor y felicitaciones por todo el trabajo que vienes realizando. Bueno, muchas gracias, Diego, y que ande muy bien.